¿Quieres un café, Sebastián? No, gracias. ¿Agua nada? Ayer hablábamos con Claudia. Perdón, ¿eh? ¿Qué por eso? ¿Cómo hacer? ¿No tomaste nada en toda la tarde? ¿Y hablaste? Solamente en un momento, Ignacio, me alcanzó un vaso con agua. Una energía divina te puede sostener. Pero por ahí es porque estás en este canal y no tenés esa necesidad. Sí. Claro, que no, 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 ya no podía estar ni sentada, no me daba la cabeza. Y yo sé, con una morosidad. No es así. Que no tiene, como no tenés, como que pasás sin necesidad. Claro, no hay necesidad. Sí, eso es lo que yo percibí. Ni siquiera alguna necesidad fisiológica, como muchas de nosotros nos levantamos, permaneciste ahí como una estaca. Digo que no. Hola, Silvia. Que hablar tanto. Hola, buen día. Hola, Silvia. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo durmieron? Hola, Patricia. Hola. Que me dejaron. ¿Querés acá? Sí. ¿Usurpé tu espacio? No. Alba dijo que no podíamos usar el... Dijo, ¿qué te mandaste? ¿Aquí está ahí Adriana? Adriana se va a buscar los cuencos porque Patricia viene a la tarde. Ah, con razón. Sí, un auto me ha tocado sin algo, sí. ¿Quieren que esperemos a Adriana para hacer? Bueno, antes de que llegue entonces les voy a comentar esto que te decía. Que bueno, una, que Sebastián trajo algún libro porque algunas personas pedían. Yo les decía que lo vendían por internet, pero bueno. El 1, 2 y 3 dijiste que... Trajimos del 1, 2 y 3, tres ejemplares nomás, pero también yo le decía a Alba que si alguien quiere, nos avisa, Miguel es el que coordina eso, y se los mandamos por correo. En, supuestamente 24 horas llega, y hasta ahora se puede llegar, en 24 horas. Y bueno, lo otro que les quería comentar, bueno, hoy que como no hay nadie en los gabinetes, está habilitado el baño también de allá, de los gabinetes del otro lado, así que vamos a tener un baño más. Y, y que si alguno quiere sumarse, un grupito por ahora es muy reducido, hemos empezado a leer la obra de Sebastián, ya hicimos 4 encuentros, es martes por medio, tal vez los martes no puedo, vamos a tener que habilitar otro día, martes por medio a las 3 de la tarde, y este martes nos tocaría, por ahora somos 4, pero todas las que quieran. Algunas personas han sido invitadas, todavía no pudieron el martes que tocó, digo, porque no,
La vez pasada le dijimos, pero no pudo, pero creo que también se va a sumar. Pero bueno, el que quiera realmente y resuene con empezar a trabajar, leer la obra, la leemos y la dejamos sentir. Solo avisan que están incluidas, por supuesto, porque esto no, solo el que realmente lo desea lo sienta, ¿no? Como debe ser. Si no, no pueden hacerlo. Sí, y también compartir, mientras que escuchaba, recordaba, hubo un diálogo en que María Inmaculada me dice que nos reunamos en grupos para, entre los que, para ponerlo en términos de lo que nosotros entendemos, o el lenguaje que nosotros debemos usar, serían los que de alguna manera resuenan en una determinada frecuencia de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fortalecernos en el sostenimiento de la conciencia de Cristo. Y el otro nos ayuda a sostenernos en esa conciencia. Entonces, estos grupos son muy importantes cuando uno se reúne, aunque quizá no todos los días uno tenga ganas o no resuene con todo o incluso observe resistencia. Hay una realidad que va más allá de la propia lectura, más allá de los textos, que se va creando en la conciencia. Cuando yo me junto con personas que están, digamos, intentando vivir dentro de la conciencia de Cristo, en los tiempos actuales, eso me ayuda a mí a poder sostenerlo. Entonces, yo los invito a que se reúnan, cuanto más mejor. Y si sienten que no tienen ganas, un día se levantaron y al contrario, sienten rechazo para juntarse, juntarse más todavía. Porque es que está trabajando la conciencia. Entonces, armar una red de quienes realmente quieren vivir para Cristo y en Cristo es muy importante, sumamente importante. Si hay algo que yo aprendí de las revelaciones recibidas es que a Dios lo conocemos en la relación. No vamos a alcanzar el conocimiento de Dios en el aislamiento y la soledad. Si bien es cierto que en espacio de soledad y de intimidad que el alma necesita, como toda relación de intimidad que necesita un espacio de intimidad, una característica que tiene, digamos, Dios es que una vez que llegamos a la casa del Padre, nos echa del nido. Entonces dice, sal fuera y gloríate en tu gloria. Y alcanzarás los anhelos de tu corazón, dice Jesús, ¿no? Y este sal fuera es salir al encuentro. Salir al encuentro de los demás, armar grupos, reunirse en torno de la palabra. El alma canta, vibra y baila al escuchar mi voz, dice Jesús. Uno de los textos. Y es verdad, nuestra alma tiene sed de Dios, tiene sed de amor, tiene sed de la verdad. Necesita escuchar lo que llamamos la palabra de vida eterna, porque el alma se alimenta con esa palabra. Entonces uno siente paz, siente orden en la mente, siente pureza, es decir, se siente que se va limpiando, ¿no? De todo este, de esta intoxicación que a veces existe en el negativismo circundante. Y eso se logra con el grupo. Un grupo reunido en torno a la palabra de Dios, en torno, bueno, a la conciencia de Cristo. Gracias por venir. Entonces, estos grupos tienen una importancia enorme, ¿no? Así que también ofrecerles que si ustedes quieren que yo participe en algunos, en todos de esos grupos, podemos también armar un grupo donde yo pueda participar. Hoy tenemos la herramienta de la tecnología que nos ayuda muchísimo y que sí es muy útil para seguir en contacto, seguir en reunión y demás, y armar los grupos. Recordemos lo que decíamos hacer al principio. María dice que estos grupos de base son el signo de los nuevos tiempos, ¿no? Y que es a través de estos grupos de base como ella
digamos, por, a través de la fuente divina que es Dios, extiende la gracia al mundo del día. Entonces, se reciben gracias especiales en estos grupos. Entonces, uno quizás no se da cuenta la primera vez que viene o la segunda, pero a lo largo del camino sí va a haber la transformación en su vida a través de caminar juntos en unión y relación. En unión y relación constantemente. Dios es relación y es en estos grupos en donde está presente. No es casualidad que Jesús haya dicho, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y María dice en la revelación, allí donde dos o más de mis hijos se reúnen en torno al amor, ahí siempre estará la madre. Ella siempre está presente en esos grupos. Porque siempre donde está Jesús está ella. Entonces nosotros recibimos la gracia del abrazo de María, que es la que hablábamos allá. Y eso se va a recibir siempre que estén reunidos en torno de la mano. Entonces, vengan a los grupos, armen grupos, inviten a más gente a siempre ser un grupo abierto, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que está esperando el otro. Y a veces uno dice, bueno, quizás este grupo o esta reunión no le interesa a tal o cual persona. Pero eso es siempre un prejuicio. Entonces uno le dice y sí le interesó, y vino y encuentra un grupo de pertenencia basado en vivir en la verdad, que es muy distinto a pues, los grupos que uno va armando que están basados en el ego, ¿no? En una relación que es básicamente funcional. Entonces, yo diría, sin temor a equivocarme, que es vital que se armen los grupos y que sigan el grupo. Y por eso es que yo estoy acá. Porque es muy importante. Cuando nosotros nos reunimos en torno a la verdad, en torno al amor, se reciben gracias especiales. Y esas gracias no son solo para nosotros, sino para el mundo entero, porque el amor es universal. Entonces, sanamos nuestro cuerpo y nuestra alma y también la de las personas que forman parte de nosotros en nuestro caminar humano, nuestra familia, nuestros amigos y el mundo entero. Entonces, reunirnos en torno a la verdad, como hacemos ahora, y con estos grupos que se están buscando crear, permite literalmente abrir un portal entre el cielo y la tierra. Se transforman en canales de gracia. Son portales de conciencia que se van a armar. Y quizá no todos lo puedan ver, pero sí surge de las personas y de los grupos ondas de conciencia que van limpiando la tierra, la desintoxican. Nosotros tenemos la capacidad de desintoxicar el mundo y el universo cada vez que nos unimos al amor. Y cuando nos unimos en grupo, en torno del amor, esto se potencia. ¿Sí? Jesús lo explica en uno de los libros donde dice, mi amor es como los torrentes del Meguer, me dijo una vez, ¿no? Un agua llama a otra agua. Cuando yo escuché eso por primera vez, hola Claudia, querías pasar desapercibida, perdón. La puse en evidencia, bueno. Qué lindo, ¿verdad? Mi amor es como los torrentes del Neguer, ¿sí? Y un agua llama a otra agua. Entonces yo me puse a investigar qué eran los torrentes del Neguer y qué era esa expresión. Y es una expresión que figura en muchísimos libros místicos y espirituales de la antigüedad, porque el Neguer es un río que está básicamente todo el año sin agua. Es un hilito de agua en el desierto, ¿no? Pero hay un momento del año en donde empieza a llenarse por un fenómeno ecológico y se desborda y empieza a armar afluentes y afluentes y afluentes y empieza a reverdecer
todo alrededor y arma un auténtico lugar muy fértil, de una enorme belleza porque se llena de flores y de pájaros. Es un fenómeno muy interesante que pasa en la naturaleza, ¿no? Ahí en los torrentes del Neguer. Y ahí yo pude entender esta metáfora, que es que nosotros somos como canales. Ayer hablábamos de ser canales de luz. O podemos imaginarnos como corrientes, como afluentes de un río que es el río de agua viva, que es Cristo, que es el amor. Y nosotros somos afluentes de ese amor. Para eso existimos. Entonces, cuando nosotros nos unimos, un agua se une a otra agua y todas las aguas son, digamos, cada vez más desbordadas por la fuente primaria del agua viva, que es el amor. Entonces, eso extiende amor por sí mismo. Entonces, esos grupos de base que estamos hablando son el signo de los nuevos tiempos porque van creando a lo largo del mundo como luciérnagas de amor, dice Jesús en Dice Solo el Amor, que van iluminando al mundo, lo van desintoxicando, será donde Mar del Sur, pueden pasar para acá o para ahí, donde quieran, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿También ahí? Así que quería hacer ese comentario, Alba, para poner en contexto la importancia que tienen los grupos y animarlos a ustedes a siempre reunirse, siempre reunirse. Y si no tienen ganas, vengan más. Y si no entienden nada, vuelvan más. Porque no está la gracia en lo que yo entiendo, sino en cuanto me dejo amar. Déjate amar es el camino por excelencia del movimiento del amor hermoso. Entonces, yo vengo acá a recibir amor, a llenarme del amor de Dios. Y si yo me lleno de la gracia divina, que es el amor de Dios, pues ese amor me va a transformar cada vez más en más amor. Y mis palabras van a ser usadas, digamos, por el amor. Y mi humanidad también. Y mis manos van a servir. Y todo lo que yo haga va a ser una expresión del amor. Pero eso no es posible si yo no voy a la fuente del amor hermoso. Y la fuente del amor hermoso es Cristo. Y Cristo quiere hacerse presente en nuestra vida en unión y relación, no en el aislamiento. Y eso es muy lindo, porque uno entonces empieza a disfrutar de una gracia muy llena de belleza, que es la gracia de las relaciones santas, relaciones iluminadas, relaciones basadas en la verdad, en el amor, y no en relaciones egocéntricas que siempre están basadas en el beneficio recíproco que pueden tener las personas, pero bueno, hay un uso. Estamos acostumbrados durante una etapa del camino de la vida a vivir en relaciones basadas en el uso. Y quien nos usa, abusa, porque el abuso es un uso deshonesto. Y como nosotros no fuimos creados para hacer cosas que se usan, y nadie fue creado como una cosa para ser usada, entonces la relación que está basada en el uso es una relación basada en el miedo. Y tarde o temprano va a lastimar a la persona, a las dos personas involucradas. Entonces, ahí está, viene María a decirnos que quiere regalarnos hermanos en santidad. Y ella me dijo una vez que ese iba a ser el regalo, digamos, del movimiento del amor hermoso, empezar a regalarnos hermanos en santidad, poder relacionarnos con personas como ustedes que están acá para vivir en la verdad, en vez de elegir otra actividad, pues estamos acá. Algunos viajamos un montón de kilómetros, otros un montón de cuadras, otros metros, otros centímetros, pero todos estamos acá por algo y nos mueve, ¿no? Ese algo que es la sed de amor que tenemos en nosotros, en nuestro corazón, y que Jesús y María, es decir, Cristo, calma esa sed. Para eso estamos aquí.
para calmar la sed de amor. Y como es una sed infinita, cuanto más amor estamos dispuestos a recibir, más amor recibimos y más amor damos. Entonces, no, nunca se agota esta fuente del amor hermoso, ¿no? Por eso es tan importante venir, reunirse, armar los grupos. Hay mucha necesidad de reunirnos. Y por algo, María dijo, es tiempo de reunir al rebaño. Y bueno, es la reunión, siempre es reunión, siempre es en unión y relación, así que estos grupos son muy necesarios para iluminar al mundo, para nuestra sanación, para los demás, y esténse por seguros de que los efectos que producen estos grupos, que María llama encuentros santos, va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Y está sirviendo al mundo, está iluminando al mundo, está ayudando al mundo a sostenerse en esta nueva conciencia, que es la conciencia de Cristo. Y bueno, y hacia allá estamos yendo todos, así que gracias por permitirlo, ¿no? Así que bueno, gracias por querer armar un grupo. Y por eso, si ustedes quieren decir que yo esté, yo puedo estar. Yo entendí, porque el uso es amoroso. Sí. No, porque realmente es hasta que sí, sin en duda, serio, sin duda. A medio de la broma, que por supuesto puedo decir que no es así, porque es verdad, y si bien es una lectura nueva también para nosotros, nos ha pasado cuatro. Se ofreció a estar en el grupo, Susana. Vía, ¿no? No lo vamos a traer, digamos, de y entonces, por ahí hemos leído algo que esas cosas que empiezan a impactarte, que todavía nos impactan, y es súper interesante poder contar con vos, que sos un regalazo. Pues somos las cuatro acá que estamos mosquetera. Así que muchas gracias y todos los que se sumen, que sea grande, porque tener la fuente del libro, o sea, no es ninguna pequeñez. Gracias por recibirme. Tenemos a la nueva cuenquista. Sí, ¿no? Sí. 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 La nueva cuenquista. Y es Adriana. Y para poner en contexto, aunque se repita, pero bueno, el amor hace nuevas todas las cosas, entonces uno puede repetir la misma verdad y disfrutarla igual. Para poner en contexto el encuentro de hoy, recordemos el propósito para el cual estamos reunidos, estamos movidos por el Espíritu, nada es casualidad y no estamos aquí por casualidad. Entonces, recordemos, como decíamos ayer, que es María Inmaculada quien instituyó estos encuentros santos. Estamos en los tiempos de la Madre Divina, los tiempos de lo femenino, los tiempos de María, y ella está creando todo este movimiento, ¿no?, de conciencia que es el amor vivo, vivo y presente. Y como tal, ella dijo que siempre que nos reunamos en torno a esta revelación y en torno a la verdad y al amor, ella iba a estar presente. De tal modo que en los casos particulares en donde nosotros nos reunimos, me es dada a mí la gracia de ver en algún momento del inicio de los encuentros cómo se abre el cielo de par en par y un coro de incontables ángeles viene hacia nosotros entonando un himno de gratitud a Dios Padre y Creador por habernos llamado a la existencia. Ese himno colosal de inefable belleza es el himno que canta cada uno de los corazones del creado, de cada aspecto de la creación. La respuesta de la creación al creador es gratitud. Es un himno de alabanza perpetua. Nosotros fuimos creados para hacer alabanzas perfectas del amor. Y ese cántico que existe en nuestras almas y en cada una de las almas y de las cosas
porque cada cosa tiene también su alma, se entona en forma permanente y eterna. Hay música en las almas y hay música en la creación. Y esa música es una música sin palabras, pero que el alma la sabe sentir. Es ese himno de inefable belleza, como decíamos anteriormente, el que se permite escuchar. Y dentro de ese himno, rodeado por el cántico de alabanza de la creación a Dios Padre y Creador, es como nuestra madre viene y se hace presente aquí. Algunos de ustedes es probable que puedan sentir la presencia de los ángeles y de María Inmaculada y también de Jesús, quien se hace presente con nuestra madre divina. Algunos no, pero es indistinto, porque nuestra alma opera en otro nivel, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el alma sabe quién está enfrente. Y en este sentido, nuestra Madre Divina viene a darnos una gracia especial, que es la gracia del abrazo de María. Y ella dice que es una gracia que será dada a la humanidad como la gracia de los últimos tiempos. Es la gracia del abrazo de María. En ese abrazo, que es particular, ella abraza a cada una de nosotros y a cada una de las almas en forma particular, porque es el abrazo de la madre a la hija, de la madre al hijo. Y en ese abrazo, María le da gracias especiales a nuestra alma, gracias que ella sabe que nosotros necesitamos, independientemente de que nosotros podamos ser conscientes o no. En algún momento, al final del encuentro, ese himno vuelve a entonarse y nuestra Inmaculada Madre regresa al cielo. Y cuando esto sucede, en la visión que me es dada ver, un ángel nos es dado a cada uno de nosotros, de tal manera que recibimos el regalo de un ángel. Cada uno de nosotros recibimos, además de la gracia del abrazo de María, el regalo de un ángel. Ese ángel permanece junto a nosotros por toda la eternidad y permanece postrado en adoración permanente al amor de los amores. En esa adoración perpetua del ángel al amor, el ángel infunde vida al alma y sabiduría a la mente. Nos ayuda a través de una gracia especial que recibimos a conocer lo que somos en verdad. Y en el conocimiento de lo que somos en verdad, conocemos cuál es el propósito de nuestra existencia. Entonces conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Y en ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es donde nosotros alcanzamos nuestra plenitud. Nuestra dicha es hacer la voluntad de Dios para nosotros. Porque nosotros fuimos creados para algo, con un propósito. Y en la medida en que vivimos en armonía con ese propósito, vivimos felices. Nada produce más gozo al alma que hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es felicidad perpetua. Entonces, descubrir cuál es esa voluntad para mí y cómo yo puedo encarnar esa voluntad es lo que el ángel nos ayuda a hacer aquí y ahora para poder empezar a vivir el cielo en la tierra, que es de lo que se trata el movimiento del amor hermoso. Así que con esta introducción que vamos dando en todos los encuentros santos con el propósito de recordar, ¿no?, cuál es la razón por la que estamos aquí y qué es lo que recibimos. Los invito a hacer unos minutos de silencio, que Adriana va a liberar el tiempo que ella disponga, con el fin de honrar al silencio también. El silencio es necesario para poder reposar, para poder olvidarnos de todo lo que trajimos hasta aquí, para poder vaciarnos por entero de todos nuestros pensamientos,
de nuestras creencias. Así que os invito a permanecer en silencio, con los ojos cerrados o no. Hay personas que se sienten más cómodas con los ojos abiertos, y eso está bien, bienvenido. Lo mismo si uno prefiere cerrar los ojos porque le produce más descanso, es bienvenido. Y por sobre todo a olvidarnos de todo lo que creemos ser, de lo que creemos que es el otro, de todo lo que creemos que es la vida, de lo que creemos acerca de Dios, de todas nuestras creencias acerca de cómo suponemos nosotros que tiene que ser la verdad o que tienen que ser las cosas. Y vacíos de toda creencia y de toda interpretación. Nos vaciamos, nos quedamos en silencio, soltando nuestras preocupaciones, nuestros problemas, todo lo que creemos que tenemos que resolver. Todo lo ponemos en manos del amor y que Él se ocupe como quiera, cuando quiera y a su modo, ¿no?
Dios, Madre Creadora, Hijo mío, al ser Madre de Jesús, también soy Madre tuya. Esto se debe a que mi maternidad no procede de los conceptos del mundo, sino de la eterna voluntad del Padre. Maternidad divina hecha carne. Soy el aspecto de Dios que crea vida eternamente. Hecho realidad humana. Dios crea, sí. Ese aspecto creativo del ser de puro amor que Dios es, que cuando es aplicado a la creación de vida, crea vida en abundancia y la sostiene dentro de la realidad del amor divino, es lo que mi ser es. Quiero que entendáis bien lo que se os está revelando. La tierra no surgió de la nada. Cada flor, cada ave del cielo, cada lirio del campo, cada gota de rocío que embebe la hierba, emanó en su origen y sigue emanando desde la fuente de mi corazón. Soy el aspecto maternal de Dios.
soy diosa madre y creadora. Yo misma te di la vida y te llamé a la existencia. En mi seno, siempre virginal, que son las entrañas de mi amor infinito, te concebí desde la eternidad. Con los pechos de la dulzura y la ternura de mi amor, te amamanté. En la sabiduría, te creé. Eres única y exclusivamente un retoño de mi maternidad divina. Ciertamente eres mi hijo bien amado, y yo, tu madre celestial. Una con Jesús, una con Dios, una con todo lo que es santo, una con tu ser. Quiero que comprendas con claridad que tu vida en la tierra no tiene nada de diferente a la mía. Ambos nacimos en un tiempo dado. Ambos crecimos dentro de un contexto cultural y familiar. Ambos crecimos en cuerpo y mente. Nos desarrollamos. Ambos tuvimos desafíos. Recorrimos el espectro de la experiencia humana. Reímos y lloramos. Dormimos y nos despertamos. Caminábamos y corríamos. Nuestros ojos contemplaron alegres los mismos amaneceres. Nuestros corazones cantaron ante la belleza de las estrellas y la magnificencia de la creación. Ambos nos relacionamos con aquellos que en el designio formaban parte del camino de nuestra humanidad. Teníamos un cuerpo, una mente, un corazón y todo aquello que forma parte de todo ser humano. Solo hubo una diferencia. Y digo hubo, puesto que ya no la hay. La diferencia es que yo accedí a la conciencia de Cristo antes que tú en el tiempo. Mi humanidad no entendía muchas cosas desde el inicio de mi vida humana. Pero dado que mi conciencia crística estaba unida a mi conciencia particular sin distorsiones, entonces iba entendiendo en la sabiduría divina, paso a paso, tal como debía ser. Un niño es un ser niño. Un adulto es un ser adulto. Como niña, era Cristo niña. Como adulta y madre, era Cristo también. Mi mente y mi corazón siempre estuvieron unidos conscientemente. O dicho de otra manera, siempre fui consciente de la unidad que forman la mente y el corazón. Esto quiere decir que desde siempre nací, crecí y viví en la realidad humana, con el saber de quién era en verdad. Nunca me dejé llevar por la sabiduría del mundo en relación a lo que era. No necesitaba de las definiciones que el mundo regala para definirme, puesto que desde siempre supe que nada puede definirme. Soy amor divino. Nada ni nadie puede contenerme. Fui creada por Dios y por ende, soy una con Él. Fui creada a su semejanza, por lo tanto, soy inmaculada. Yo no fui mi cuerpo, pero amé en Dios al cuerpo que me fue dado. Y lo conservé siempre en la santa pureza en la que mi ser vive eternamente. Mi corazón no ha conocido jamás sombra alguna de pecado, tal como el tuyo tampoco. ¿Acaso crees que el Cristo en ti puede haber pecado alguna vez? Te revelo todo esto para que puedas comprender fácilmente que no existe nada en tu vida que no sea tan sagrado como en la mía, la de Jesús y la de todo aquel que exista en la tierra. Quiero que comiences a reconocer que hoy, aquí y ahora, es el momento perfecto en el tiempo en el que recibes aquello que yo también recibí e hice de mí, la que fui, e hizo de mí la que fui, la que soy y seré por toda la eternidad.
Es importante que comiences a dejar a un lado las diferencias en relación con el tiempo. Hoy, aquí y ahora, en razón de la multidimensionalidad que ha sido tu existencia desde antes de tu encarnación y luego de ella, has llegado al punto en que la conciencia de Cristo y tu conciencia humana son una, conscientemente. Esto debe aclararse para que puedas aceptarlo fácilmente a la luz de la verdad que es siempre verdad. La conciencia de Cristo es tu verdadera conciencia. Es una de puro amor. Su voz es la de tu verdadera conciencia. Es la voz del amor que habla en tu corazón. Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Cristo es tu verdadera identidad. Todo esto ya lo sabes, pero no hace mucho tiempo. Esto lo sabes ahora, porque ahora es cuando te está siendo revelado en el corazón. Solo ahora esta verdad es verdad eterna para ti. Aquellas hermanas y hermanos que son los destinatarios eternos de esta obra, todos los mencionados en el preludio de esta sesión, aquellos recordados en mi saludo, son los que han llegado a un punto del camino en que esta verdad comienza desde ahora a ser realidad, no antes. Algunos otros llegarán también a este punto del viaje espiritual por otros medios. De eso no tienes que ocuparte, ni desperdiciar el tiempo en pensamientos que no conducen a ningún lugar que sea real, pensando cómo es posible que tú hayas llegado hoy, aquí y ahora, y otros aún no hayan llegado. Tampoco es necesario perderse en pensamientos insensatos que tratan de entender por qué unos antes y otros después, o cómo es que cada uno llega a este punto. Hijo mío, el camino de cada cual ha sido trazado por Dios y es sagrado. Él y el alma saben. Descansa en esta certeza y suelta todo intento de igualar a la manera del mundo. Esta manifestación celestial no llegará a todos, propiamente dicho. Eso sería imposible en el plano del tiempo y el espacio. Sin embargo, llegará a quienes tiene que llegar. Tú, que recibes estas palabras ahora, recuerda que estás entre los 144.000 que Dios eligió para ser elevados a altas cumbres de la santidad por este medio. Ya has completado tu camino hacia el conocimiento de quién eres en verdad. Ahora, tu corazón y tu mente trabajan juntamente con tu memoria y voluntad para que la verdad de tu ser se manifieste conscientemente en el mundo. El cuerpo, mensajero de tu alma, también se une a esta verdad. Pues así como tu mente es la mente de Cristo, tu cuerpo no puede ser otra cosa que el cuerpo de Cristo. Un cuerpo con 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Un cuerpo que siente el frío y el calor. Un cuerpo físico, como todo cuerpo físico, pero con una diferencia en relación al cuerpo que era anteriormente. Ahora, el cuerpo está al servicio del amor. Hoy, en este instante, aquí y ahora, estés donde estés, hayas venido de donde hayas venido, y te llames como te llames en tu realidad humana, ha llegado el día tan esperado. Hoy ha llegado para ti la gracia de la cristificación de todo lo que eres. Esta misma gracia infusa que me fue dada a mí y a mi divino Hijo Jesús. La gracia infusa ha llegado. Este don del cielo le es dado a todo aquel que en el tiempo llega hasta este punto. Hoy te llega a ti. Acéptala. Guárdala en el silencio de tu corazón. Desde ese silencio,
Deja que ella actúe a su modo en ti y a través de ti. Ahora, aquieta tu alma y cierra los ojos. Deja todo a un lado. Abre tu corazón y en la serenidad de tu ser, recibe la gracia de ser consciente del Cristo que eres y siempre has sido. Recibe la sabiduría del cielo y deja que ella sea la fuente de tu saber y obrar. Así como los ángeles vinieron a mí a revelarme la verdad en unión con Jesús, rodeada del majestuoso coro angélico, unidos a los eternos custodios de tu alma, los amorosos arcángeles Rafael y Gabriel, quienes te aman con amor perfecto. Estas palabras son milagros hechos símbolos. Son la voz del cielo hecha realidad humana. Recíbelas como lo que son, luminarias que cristalizan la verdad en ti. Cada letra que aquí recibes o lees, cada palabra que recibes, sea del modo en que sea, es una gota de divinidad que se vierte sobre ti. Todas caen sobre tu ser como si de una lluvia santísima se tratara. Lluvia de gracia que riega tu mente, la lava de todo lo que fue removido, pero que aún quedaba en la superficie, penetra y fertiliza tu corazón y en él comienzan a crecer las plantas de la belleza divina en todas sus formas. Ahora tu corazón es el puro deleite de Dios, sin obstrucciones de ninguna especie. Ahora, solo desde ahora, tu memoria está restaurada y el recuerdo del primer amor, que es Dios, comienza a ser cada vez más claro. Antes de este momento, tu memoria recién sanada estaba acomodándose a la sanación. Ahora es cuando se levanta y comienza a andar, es decir, comienza a recordar plenamente. Hoy, aquí y ahora, es cuando la amnesia espiritual queda atrás. O mejor dicho, cuando estás listo para dejarla ir y permitir que su recuerdo pase a ser sepultado para siempre en el olvido eterno. Así como un día te pedí que me entregaras tu mente y tu corazón para que sean reintegradas al amor, ahora completamos el proceso por medio del cual tu memoria primero y finalmente tu voluntad son reintegradas conscientemente a la verdad eterna. Una vez completado este proceso, todo lo que eres en tu humanidad quedará reunido sin interferencias ni desuniones con la eterna realidad de tu santidad. Ya tu mente ha sanado. Ya tu corazón ha sido reintegrado al cielo. Hoy, en este día de gracia divina, es tu memoria la que entra a la casa del Padre. Por causa de ello, tu alma canta la grandeza del Señor y tu espíritu se alegra en Dios tu Salvador, porque ha hecho grandes maravillas en ti. Hoy, tu memoria comienza a recordar a Dios en toda su plenitud. Ese recuerdo de puro amor, el cual comienza con los recuerdos de todo el amor dado y recibido en tu experiencia humana, actúa como un catalizador del alma. Una cosa lleva a la otra. Tras la sanación de la memoria, pasamos a la aceptación consciente de esa sanación, cosa que sucede hoy, aquí y ahora, por medio de estas palabras, expresión viva de la gracia. Dicho llanamente, esta sesión
es un disparador en la mente y el corazón que ha hecho que la sanación de la memoria pase a tu conciencia singular. Ahora comenzamos a recorrer el camino que la voluntad, el camino que hará que la voluntad sea plenamente reintegrada a tu conciencia crística. Si bien es cierto que la conciencia de Cristo es la universal, no debes olvidar que lo universal no puede abolir lo particular. Ciertamente eres uno con la conciencia divina, pero también eres esa parte de esa conciencia que solo tú puedes ser. Recuerda, tal como lo es Dios, tú también eres el todo y la parte. Eres lo universal y lo particular. Gracias por escuchar. Gracias por la disposición. Y como siempre, ahora abrimos el resto del encuentro para compartir cualquier cosa que queramos compartir, que puede estar referido al texto, ¿no? O a cosas que hayan tenido como experiencias o preguntas, o también permanecer en silencio. No siempre hay que preguntar. Bueno, a veces en ciertas situaciones se siente en la obligación de, bueno, ahora tengo que preguntar algo y tiene que ser muy inteligente, ¿no? Como hacíamos hacer para mostrarnos la pregunta. ¿Pero pusiste grabar? Sí, sí, está grabando. Ah, hay alguien que quiere preguntar, creo que no sé. Pero no sé si... Ahí está, levantando la mano. A ver, pues, coordina con bien. Así que bueno, abrir la sesión para poder expresarnos libremente. Norma había traído un texto para compartir, así que si lo puede compartir, le agradezco. Y también, si alguien quiere leer, como decíamos ayer, me avisa y agarra cualquier libro y leemos cualquier cosa que aparezca. Ahora apareció eso, por algo habrá aparecido. Es muy, muy chiquitito. Anoche yo me fui muy conmovida por todo lo vivido y bueno, mi cabeza era como una licuadora. Y muy temprano en la mañana estaba dando vueltas en casa, me senté y el Facebook tiene la costumbre de recordar cosas que uno ha escrito, subido, puesto, qué sé yo. Esto fue del 22 de mayo del 2012. ¿2012? Y bueno, claro, justo hace 10 años. Exacto, 10 años. Y viene mucho a cuento, o por lo menos es lo que me resonó a mí, de lo que hablamos ayer. Y nada distinto de lo que se acaba de leer. Déjate fundir, no te resistas. Lo leí en un libro y no entendía muy bien de qué se trataba. Dios nos prueba como el oro en el crisol. Hay que fundirse para brillar. ¿Realmente es necesario pasar por la vida con tantas pruebas, por tantos desencantos? ¿La vida no sería más bella y más amable sin tantos contratiempos? Todo sirve de bien para quien ama y tiene fe. ¿Realmente es aquí cuando entendemos que Dios escribe derecho en líneas torcidas? Gracias, Dios, por cada piedra en el camino, porque de cada una voy aprendiendo. Gracias por los ángeles que pones en mi disposición, que están allí para ayuda, para contener, para bancarme. Lo siento mucho. Dios, perdón. Gracias, te amo.
Gracias, Norma, por compartir tu intimidad con Cristo. Existe una relación entre el alma y Dios. Ahí Norma nos muestra su manera particular de vivir esa relación en un tiempo dado. Y el alma siempre termina preguntándole a Dios todo lo que es importante. Quizá no lo llamemos Dios, quizá lo consideramos de una manera diferente, quizá llamamos la vida, el destino,